Noches, ya estamos en nuestra tercera charla, esto ya se va generando como una costumbre, una sana costumbre, ¿no? Y esta cosa de a lo bueno nos acostumbramos muy rápido. Estamos en el ciclo 2014 de reflexiones y debates de arquitectura, de la idea a la obra, este ciclo de conferencias de arquitectura sobre la profesión en la contemporaneidad. Vamos a recordarles, como lo hacemos en cada una de las charlas, que este ciclo está declarado de interés por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, por el ARQUISUR, Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur, la Secretaría de Cultura y Ente Municipal de Turismo de la Municipalidad de General Pueyrredón, y está auspiciado por el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Mar del Plata, está organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, y coordinado por el estudio EFAR. Vamos a dar inicio, como lo hacemos por supuesto, cada una de estas charlas, con las palabras de la presidenta del Colegio de Arquitectos, la arquitecta Julia Roca. Tengan todos ustedes buenas tardes. Realmente es un placer volver a darles la bienvenida y, digamos, en principio quisiera pedirles disculpas por las demoras que hemos tenido, pero como ustedes sabrán, además de estar disfrutando de esta nueva obra, de este nuevo equipamiento que tiene nuestra ciudad, también lo estamos poniendo a punto, como quien dice, estamos poniendo a punto la obra y, bueno, evidentemente algunos problemas técnicos a veces solemos tener. Y también es cierto que a medida que va avanzando el tiempo y esta obra se va realizando en la ciudad, también se va realizando la cantidad de actividades que en este museo solemos tener, y eso también trae algunas dificultades. Quiero darle la bienvenida al arquitecto Caballero y agradecerle la predisposición y el entusiasmo con el que ha accedido a venir a brindar esta conferencia. Y obviamente tratar de transmitirles a todos ustedes, a todos los presentes, el pedido, la convocatoria a que hagan que este ciclo se continúe fortaleciendo a medida que pasen las conferencias, que ya estamos casi promediando en el ciclo, pero todavía nos queda para llegar al mes de agosto un cúmulo de encuentros, una cantidad interesante de encuentros que esperamos que puedan y sepan disfrutar y aprovechar, y que esto alimente el sano debate y el sano encuentro entre los colegas, entre los profesionales y entre los estudiantes, y por qué no también con el resto de la comunidad. Así que tengan ustedes todos buenas noches y, bueno, que puedan disfrutar también de esta conferencia. Muchas gracias. Comentaba, este ciclo está coordinado por el estudio EFAR Arquitectos, y como siempre, y es habitual también, escuchamos las palabras de su coordinador y titular del estudio, Eugenio Fernández. Pienso que la sobreestimulación a veces opaca ciertas expresiones y modos proyectuales diversos, y se hace difícil a veces detenerse a pensar, a estudiar y a valorar las condiciones que podríamos considerar propias, las condiciones locales. Descubrir una arquitectura que, sin desconocer las condiciones contemporáneas universales,
pueda articular un saber desde las coordenadas de un lugar, de nuestro lugar, de nuestra gente, de nuestra producción, de nuestro paisaje, de nuestras tradiciones constructivas, sin caer en trampas fáciles de conceptualismos miméticos, es reconfortante. Es reafirmar que, como tantas veces, pintar tu aldea es también pintar el mundo. Yo descubro, modestamente, estas virtudes en la obra de Gerardo Caballero. Una obra tan rigurosa como poética. El proceso que va desde el pensar hasta el construir, desde la idea hasta la obra, y que une lo inconmensurable con lo mensurable, está presente en su proyecto. Claramente se ve mi influencia, porque tuve la oportunidad de charlar y un poco reafirmar. Pero la dominante es la mirada propia que ha pensado desde su lugar, desde Rosario y desde sus pueblos. Esta es la breve introducción a una obra que creo que va a gustar. Me adelanté. Brevemente les comento la trayectoria de Gerardo Caballero, que estábamos escuchando recién las palabras de Eugenio Fernández. En 1982 se gradúa en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario. Desde 1983 a 1985 vive y trabaja en Barcelona. En 1986 obtiene el Máster de Arquitectura en el Washington University de San Luis, Estados Unidos. En 1988 establece sus prácticas en Rosario y se asocia desde 1993 con Maite Fernández, con quien trabaja hasta la actualidad. Es miembro fundador del grupo R Rosario y es profesor invitado y conferencista en universidades de Estados Unidos, Europa y Sudamérica. Sus premios recientes: en el 2011 obtiene el Premio Arquitectura Argentina Bienal Internacional de Arquitectura, de la 13ª Bienal del 2011, Buenos Aires, Argentina. También en ese mismo año obtiene el Premio SICA, Comité Internacional de Críticos de Arquitectura. En el 2011 también obtiene el Gran Premio Nacional Arquitectura de Clarín Fadea y en el 2012 Premio Comex, Fundación Comex, Buenos Aires, Argentina. Y desde 2014 está aquí con nosotros el arquitecto Gerardo Caballero. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que un doble placer, por un lado, venir a Mar del Plata, que en realidad, honestamente, acepté la invitación porque hace 30 años que no venía a esta ciudad y porque había organizado un plan para venir con mis hijas y pasar el fin de semana y después no pudo ser. Pero así que hoy pasé un día extraordinario con Eugenio, que agradezco mucho la amabilidad de haberme mostrado la ciudad. Fui a ver obras de arquitectura. Creo que con lo que vi hoy de Antonio Bonet, de Clarindo Testa, de Amancio Williams, ya, como le dije a él, tengo el año cubierto. Todo lo que pueda haber de ahora en más, lo tengo como una yapa. Y la segunda sorpresa, grata para mí, es ver este auditorio lleno, que me reconforta el interés que hay en la arquitectura y en venir. Me voy muy contento de Mar del Plata mañana, pero espero volver pronto. Esta mañana estuve dibujando un poco, caminé, no sé, un día maravilloso, el sol, estaba todo bárbaro. Así que me alegró el día, ¿no? Estoy como así lleno de energía. Y además, como me vino un colectivo de Rosario, el colectivo salió anoche a las 9 de la noche, y llegó hoy acá a las 7 de la mañana. Viste que viajar por Argentina te lleva más tiempo que irte a Nueva York, más o menos, ¿no? Y que dormí todo el viaje. Así que estoy como nuevo. Comí buen pescado hoy al mediodía. Les voy a mostrar el trabajo. Lo mío no es la solemnidad,
y espero dar una charla lo más amena posible. No tengo interés en mostrarles tanto, en describirles las obras, pero sí contarles un poco de dónde viene el trabajo, cuáles son las circunstancias, el contexto en el cual el trabajo se desarrolla, y espero ser lo más sincero y honesto posible con ustedes. Se dice que acá somos más geográficos que históricos, que acá hay más geografía que historia, que acá hay más territorio que pasado. Rosario está sobre el río Paraná, que desemboca en el río de la Plata, y a veces cuando me preguntan dónde queda, yo ahora tengo la respuesta exacta, que es 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, pensando que todo el mundo conoce dónde está Buenos Aires. Cuando se llega al río de la Plata, evidentemente ahí está la ciudad que se separa con Montevideo. Cuando Le Corbusier llega a Argentina, desde Montevideo, en el barco hace este dibujo. No es el dibujo más conocido de Le Corbusier, porque hay otro donde él dibuja el perfil de Buenos Aires, pero un día encontré este dibujo, y Corbusier fue evidentemente un gran observador, una gran capacidad de observar y ver cosas. Y le llama la atención la grandeza del cielo argentino. Así lo dibuja y así lo escribe, ¿no? El cielo argentino. ¿Por qué le llama la atención? Evidentemente que le llama la atención por la línea que tiene debajo, que es la pampa, esta llanura que hace que el cielo no tenga fin, ¿no? Que sea esta bóveda inmensa. Es decir, ¿por qué, por ejemplo, yo pienso, ¿por qué una persona que ve algo por primera vez ve más que aquel que lo ve todos los días? ¿Por qué alguien que mira algo todos los días no lo ve? ¿Y por qué alguien que lo mira por primera vez lo ve? Y esto me parece que tiene que ver que muchas veces para ver la casa de uno hay que irse a la vereda de enfrente. Esto conceptualmente requiere de un viaje. Hay que hacer un desplazamiento para ver el lugar en el que uno habita, el que uno reside o el que uno trabaja. Y este viaje puede ser un viaje físico, un viaje hecho a otro lugar, o simplemente un viaje intelectual, donde uno, antes de trabajar o antes de hacer algo, haga un desplazamiento que le permita a uno tener la suficiente distancia para ver el lugar en el cual trabaja y ver las cosas que uno está mirando. Esto es el cielo argentino, esto es la pampa alrededor de Rosario, este es el paisaje que circunda la ciudad y en el cual nosotros trabajamos. Es evidentemente un paisaje que te vacía el alma, ¿no? Dicen que la pampa es un lugar que el horizonte es una ilusión al cual uno nunca llega. No es como llegar a la cumbre de la Aconcagua. Una vez que uno llega, llegó. Acá no se llega nunca a ningún lado. Acá se va, se camina, y parece como una escenografía que se va corriendo, y uno nunca, nunca lo alcanza. Ese silencio que hay, no hay perspectiva, sí hay profundidad, pero no hay perspectiva tampoco. Esta foto es de un fotógrafo que es un artista, que se llama Gustavo Fritegoto, que vive en un pueblo afuera de Rosario, y lo único que hace, o todo lo que hace, es fotografiar esto. ¿Qué es lo que tiene alrededor? El paisaje puede ser evidentemente mucho más abstracto, mucho más concreto, en este caso con el trigo. La foto quizás no se aprecia mucho, pero también rescata el viento, que es el lugar, el movimiento del sembradío. Así que un poco, es un paisaje bastante, si se quiere, aburrido. Así que hay que poner un poco de entusiasmo acá para encontrarle alguna poética a todo esto. En general en la arquitectura, cuando se habla de topografía, uno se imagina montañas, ¿no es cierto? Esto también es una topografía, menos interesante porque lo otro aparentemente tiene más volumetría. Incluso cuando uno trabaja en topografías de ese tipo, acciona mucho más la arquitectura porque hay desniveles, escalones, rampas, hay más movimiento en las plantas. Acá no, acá se posa directamente de una manera muy sencilla, y si uno quiere hacer algo un poco de otro modo hay que inventarse un problema, porque si no el problema no existe. Así que yo cuando volví de España, de mis viajes, volví de Estados Unidos, empecé a observar estas cosas, las cosas más simples, más cotidianas, más, si se quiere,
banales, estas cosas que no tienen aparentemente ningún interés. Las casas en el campo, los galpones, en general hay una casa, en el campo incluso las casas no tienen, son casas urbanas, son casas que tienen medianeras, tienen fachadas, son fragmentos urbanos. El galpón parabólico, todo puesto ahí de una manera desinteresada. Y viviendo en Estados Unidos, estando lejos, empecé a ver el paisaje de Argentina. Porque cuando estaba acá nunca lo había visto, nunca lo había observado, nunca me había llamado la atención. En definitiva, nunca me había interesado. Me empecé a interesar en esto estando lejos, muy lejos. Entonces hice este dibujo, donde está el galpón parabólico de Chapa, la casa al lado, que tiene unas ventanas ahí como una medianera, un lugar entre medio, el molino y el horizonte. Empecé a observar estas estructuras tradicionales, sencillas, que hay alrededor de Rosario y en Rosario mismo, y acá también, el parabólico, que es, no sé, yo pienso una estructura bastante bastardeada, sería la palabra, ¿no? Uno dice un parabólico como algo barato, como algo que no tiene mucho valor. Sin embargo, me interesaba la capacidad estructural de esta forma. Es una estructura económica, mucha gente la puede hacer, cubre buenas luces, es liviana, espacialmente también es interesante. Así que este es el primer encargo del año 90, cuando volví a Argentina, un quincho. ¿Viste? La casa ya está hecha, pero a vos, cuando sos más joven, te encargan el quincho atrás, ¿no? Entonces, hicimos un proyecto que era una copia mala del pabellón de Mies van der Rohe, que tenía un techo de una losa de hormigón plano, con bueno, todos estos artilugios que hacemos los arquitectos para hacer ver de que el techo es más fino de lo que realmente es, y que no se vean las columnas, etcétera, etcétera. Pero claro, en un momento yo me di cuenta que una conversación, digo, qué fantástico, que digo, estamos en el 1990, hace 60 años que Mies van der Rohe hizo el pabellón, y nosotros todavía tratamos de imitarlo, copiarlo mal, hacer una copia mala de ese pabellón, ¿no? Entonces dijimos, bueno, esto tendría que ser un galpón rural, un galpón argentino, y como es el galpón argentino, viene de un parabólico, bueno, hicimos este pequeño edificio, que obviamente al cliente no le gustaba, y a nosotros tampoco. Después me arrepentí, digo, ¿cómo lo hicimos el pabellón de Mies van der Rohe? Viste que era más lindo, ¿no?, que esto, que quedó ahí medio como... Bueno, pero después con el tiempo comprendí que este estaba mejor que el otro. Incluso, para no arruinarle el perfil al edificio, no le pusimos ni la chimenea del asador y tampoco el tanque de agua. Trajimos agua de la casa para evitar polucionar el perfil del edificio y quedara todo limpio, ¿no? Cuando saqué la foto al tiempo me di cuenta que el tanque de agua de la casa del vecino estaba puesto arriba del edificio. Y lo cuento como una anécdota, en el sentido de que cuando uno hace algo, uno está ensimismado en lo que hace y cree que eso no va a afectar nada de lo que hay alrededor. O puesto al revés, como que lo que hay alrededor no va a afectar nada de lo que uno hace. Y uno muchas veces como que se mira el pupo, no hace ese trabajo de ese ensimismamiento que la verdad es muy poco productivo. Entonces las cosas empiezan a afectar, por suerte, unas con otras, ¿no? Lo que hay alrededor con lo de uno, y se empiezan a fabricar una serie de relaciones. Así que hace años, estas son fotos que saco yo, que cuando viajo por los pueblos, vamos a ver alguna obra, un día digo, bueno, voy a hacer un libro que sé que nunca voy a hacer, pero bueno, que obviamente se va a llamar Parabólicos, y que, bueno, tengo un montón de estas fotos y de estos edificios, ¿no? A veces mi hija me dice, ¿a quién le sacás fotos? Al galpón este, ¿no? Bueno, este es uno que me gusta porque tiene tanque de agua, este tiene todo, este asume todas las condiciones, ¿no? O estos otros galpones que hay alrededor por la tecnología, y yo siempre digo, obviamente, que si viviese en Venecia miraría otra cosa. Pero bueno, esto es lo que hay y esto es lo que me interesa, esto es lo que un poco afecta el trabajo. Así que la primera obra que le voy a mostrar es esta, que es una concesionaria de implementos agrícolas, que está sobre una ruta que va de Rosario a Bolivia, la ruta 34 que recorre el país. Pero este edificio es un galpón, básicamente, es un objeto del paisaje.
Si bien hay un programa específico de metros cuadrados, hay un programa específico, ¿cierto? Que se te encargan oficinas, lugares de exposición para guardar los repuestos, etcétera, etcétera. Y hay un terreno también, que es ese rectángulo que se ve. Sin embargo, ahí no está la arquitectura. Ahí hay un programa burocrático que uno tiene que responder, que nosotros siempre respondemos. Es decir, porque si uno responde a eso, tiene grandes posibilidades después de hacer lo que uno le parezca que tiene que hacer. Entonces acá al cliente se le pide que nos diga todo lo que necesita y uno a eso lo responde. Pero lo responde no con una obediencia, lo responde como decir, me saco este problema encima, respondo a este programa y después puedo hacer lo que quiero. Porque en realidad el terreno conceptual donde se desarrolla el proyecto es ese cono amarillo que relaciona la ruta con el edificio, que es el cono visual de las personas que pasen por la ruta y tengan que observar aquellas cosas que se exponen adentro del edificio, y un poco de ahí viene la forma de esta boca, ¿no? Ahí está durante la construcción, un poco el edificio toma esta idea de cómo se posicionan los carteles para ser observados, es casi una conexión visual que hay. Les muestro algunas plantas y vistas del edificio. Ahí está durante la construcción, es un galpón, como se construye cualquier galpón. Esta es la maqueta que hago yo. Y cuando hice la maqueta, la corté con una tijera, pero no la podía plegar. Y apareció el triángulo ese ahí, ¿no? Como una aparición. Mirá qué lindo. Podría ser la entrada, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno hace es básicamente estar atento, es como el primer testigo de algo que pueda aparecer. Eso, para hacer eso, tenés que estar como un poco alejado conceptualmente. Es como ir mirándolo, es como ir asombrándote si puede aparecer algo imprevisible o que uno no pensó. Eso te va llevando a que aparezcan ciertas cosas. Le voy a mostrar, vamos a girar alrededor del edificio, el señor que está ahí adelante es el propietario. Obviamente que uno al cliente no le cuenta absolutamente nada de todo esto, ¿no? De estas elucubraciones del cono visual, del triángulo. El cliente no quiere saber nada de eso. El cliente quiere saber si los metros que él pidió están, si las oficinas que él pidió están, si el presupuesto que él tiene le va a alcanzar, cuánto va a durar la obra, que no se le llueva, etcétera, etcétera, etcétera. Lo otro es una elucubración que es de uno. Porque uno, yo a veces pienso para confesarse, tiene que ir a la iglesia, no te puedes confesar delante de los clientes. Entonces les voy a dar una vuelta. Es un cono de luz, es un tubo, la misma gente que hizo los silos hicieron este edificio, este galpón. Después pensé, bueno, la pampa podría ser como un gran zoológico de animales metálicos. Entonces el silo puede ser como un hipopótamo. Sí, vos decís, ¿este con qué? Con nada, es mirar, viste, y enrollarte con algo, ¿no? Y digo, esto puede ser como una lagartija, ¿no? Grandes edificios metálicos que están ahí. Ese es el interior. También pensé que podría ser un museo de maquinaria agrícola, ¿no? Para el lugar. Estamos dando la vuelta. Las fotos son todas de mi amigo el fotógrafo, ¿no? Por la forma que tiene la planta, también el edificio aparece como una especie de cuchilla, creo que algo hablamos hoy en la facultad con un grupo, cómo la planta puede hacer que el volumen se convierta en un plano. Siempre está la pampa al final, ¿no? Estamos dando la vuelta también. Y ahí llegamos otra vez al frente del edificio. Años después, nos encargaron de esta bicicletería en Rosario, que conceptualmente es el mismo tema. Es cómo exponer productos y cómo se pueden ver esos productos desde la calle. En este caso, como es una avenida de tránsito rápido, la gente no se para a ver las bicicletas, sino que las observa desde el auto. Bueno, elevarlas como esta ventana parecía ser una buena idea, que si hay autos acá debajo no te interrumpan la visión, exponerlas en ese lugar y después si hay algún interés, parar.
Así que hicimos este dibujo para presentárselo también al cliente, de dónde viene un poco la forma del edificio, esta máquina que mira. Y esto ya es la obra construida. La misma gente que hizo el otro edificio hizo este también. Es una ventana que mira al sur, entonces no hay problemas con el sol. Y yo acá cometía muchas veces un error, porque cuando el señor este nos encarga este edificio porque quería algo de diseño. Y claro, yo decía, el galpón está bárbaro. Tengo esa costumbre de alabar el trabajo propio, ¿no? Digo, va a quedar bárbaro el galpón. Y no, el showroom, este es un showroom. Ahí está durante la construcción, aquí está Ismaite. Bueno, la aislación, lo que sí tienen los dos edificios es ocultar la estructura. En este caso está forrado por dentro con Durlock, el cielo raso tiene estos de tela tensada, barrisol, ahí se ve. Toda la iluminación está puesta por debajo para iluminar el cielo raso y que el cielo raso ilumine el equipamiento. Y cuando estábamos ya en esta etapa ya terminal del edificio, ya terminándolo, también pensé que este podría haber sido una buena biblioteca. Me imaginaba los chicos del barrio, ahí los libros, las mesas. Siempre uno tiene un deseo de hacer la obra pública, ¿no? Bueno, pero este señor vende bicicletas, no hace beneficencia. Y ahí está el edificio terminado, que obviamente de algún lado de estas cosas que miro, que observo, viene. Inconscientemente, hay mucha distancia entre un edificio y otro. Pero bueno, son estas cosas que lo van, creo yo, informando. Una típica foto de la ciudad tercermundista, con palos, con cables. Viste, el fotógrafo te dice, te hago el Photoshop, te lo limpio todo, ¿no? Te saco todo lo feo que hay, ¿no? Y yo le digo, déjalo así, porque la cosa es así, ¿no? Hay cables, palos, perros, autos. A veces cuando vienen arquitectos europeos a Rosario, generalmente que van a sacar fotos, lo ve al tipo incómodo, porque cuando saca la foto entre vos y lo que fotografía hay cosas, ¿no? Te aparecen colectivos, ¿viste? Tachos de basura. El tipo está quiere que no se vea el palo de la luz, que no se vean los cables. Bueno, no puede eludir toda esa realidad